Bueno, pues ingredientes que necesitamos. 1 litro de leche. Da igual la que utilicéis. Yo la utilizo sin lactosa, pero da igual. 1 litro de leche. 4 yemas de huevo. 260 gramos de azúcar. La piel de un limón. 100 gramos de maicena. Harina de maicena, no sé en otro sitio cómo se llama, bueno, esta es 100 gramos de harina, una cucharada de aroma de vainilla, 2 masas de hojaldre, huevo para batir. Y luego pintar el hojaldre, azúcar glas, como veis ya vienen también preparadas o la podéis hacer en Thermomix si queréis. Mermelada de melocotón y mermelada de frambuesa. Esos son los ingredientes que necesitamos. Bueno, pues vamos a ponernos a hacerlo. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer, yo ya lo tengo aquí preparado para hacerlo. He echado la leche y he dejado un poco más de un vaso para ahora diluir lo que es la maicena en frío y he puesto la cáscara de limón, que ahora la voy a sacar, la cáscara de limón a infusionar con la leche. Ahora saco la cáscara y voy a preparar lo primero la crema pastelera. También hay que poner el horno a precalentar a 180 grados, arriba y abajo. Bueno, pues lo primero que ya he sacado la cáscara de la leche y en una cacerola pongo las 4 yemas de huevo, los 260 gramos de azúcar. Y ahora voy a mezclarlo todo bien, el azúcar con la yema. Una vez que ya lo tengamos bien mezclado, le vamos a añadir la leche que hemos tenido que infusionar media hora en reposo con la cáscara de limón. Vamos a mezclar todo bien con las varillas. Le voy a añadir una cucharada sopera de aroma de vainilla. Y vamos a ir moviendo para disolver el azúcar. Cuando veamos que ya empieza a templar lo que es la leche, se le añade la leche que hemos reservado. Del litro de leche hemos reservado, como he dicho, leche fría para disolverla con la maicena. Yo ya la tengo aquí
disuelta. Y se lo voy a añadir a esta leche que ya tenemos con el azúcar. Y voy a seguir moviendo hasta que espese, sin que se nos agarre el cacharro y que está moviendo constantemente hasta que empiece a hervir. Como veis, ya ha espesado y ahora voy a cortar. Tiene que quedar espesita, porque si no, si está muy líquida, pues se nos sale de la masa. Bueno, pues voy a cortar y lo voy a dejar en reposo. ¿Veis cómo queda? Bueno, pues mientras que dejamos templar lo que es la crema pastelera, voy a sacar lo que es y he extendido lo que es la masa de hojaldre y con un rulo voy a extenderlo un poquito, no mucho, un poquito nada más. Y ahora lo voy a poner en la bandeja del horno que tengo aquí ya preparada. Se pone con el papel y ahora cogemos un bol o un cacharro, una tapadera, lo que ustedes tengáis, lo ponemos para hacer lo que es el molde y voy a cortar alrededor para hacerlo en redondo, porque ahora con la masa esta que nos sobra voy a ponerle arriba unas tiras. Entonces esta masa nos va a servir para adornar. Una vez que ya lo hemos cortado, retiramos las sobras y vamos a pinchar con un tenedor, pinchamos lo que es el hojaldre. Voy a ponerle, ya tengo como veis la crema pastelera, ha espesado porque como he dicho no puede quedar muy tierno porque si no se nos derrama. Entonces ahora le voy a poner la crema. Pero que no llegue a los bordes, sobre uno o dos dedos así, que no llegue a los bordes. Mira, como he dicho, que no llegué a los bordes para ahora sellar. Y ahora cogemos la segunda masa y volvemos a hacer lo mismo. Estiramos un poco con el rulo. Y
vamos a hacer lo mismo con el bol. Lo ponemos en lo alto y cortamos la masa. Retiramos los sobrantes y lo voy a colocar por encima del que ya tenemos relleno. Antes lo vamos a pinchar para que no se nos cupe. Y lo voy a poner encima de este, como he dicho. Le vamos a dar por los bordes para que no se nos levante. Y como toma un poco de aire, le vamos a pinchar un poco más. Y ahora vamos a liar lo que es la masa sobrante. Vamos a liarla en forma de cantillo. No muy gordo. Bueno, yo estoy haciendo con la masa que ha quedado, he hecho un poquito de harina en la piedra para que no se nos pegue y voy extendiendo. Haciendo en forma de rulo, voy extendiendo la masa. Bueno, pues ahora voy a coger y a ir poniéndolo encima de lo que es la tarta. Bueno, pues como veis, he puesto ya 4 y ahora voy a seguir poniendo encima. Y voy a hacerlo en forma de que quede en rombo. Ahora después se le corta los sobrantes. Bueno, pues voy a cortar, como he dicho, los sobrantes. Y ahora le
aplastamos un poquito. Y ahora lo que vamos a hacer es pintar el hojaldre con el huevo batido. Bueno, pues como he dicho, pintamos con el huevo batido y una brocha, pintamos lo que es el hojaldre. Y ahora después pues lo vamos a tener en el horno encendido y abajo a 180, como he dicho, precalentado, unos 30 minutos, pero también depende de cada horno, no todos son lo mismo. Que esté bien pintadito. Veréis qué chula se queda la tarta esta. Y está muy buena. Muy buena. Y es facilita de hacer. Bueno, pues la voy a meter en el horno unos 30 minutos. Y ahora después, pues ya la adornamos. Bueno, pues ya he sacado lo que es la tarta del horno. Y la voy a dejar enfriar para ahora rellenarla por lo alto con lo que es la mermelada. Bueno, pues vamos a dejar que se enfríe. Pues ya que se ha templado lo que es la tarta, lo primero que voy a hacer es poner azúcar glas por lo alto. Ponemos un poquito. Y ahora, en cada triángulo, pues vamos a poner, por ejemplo, lo que es mermelada de frambuesa. Vamos a poner en cada rombo, ponemos luego, vamos a ir poniendo, para ir viendo, la crema pastelera que reservamos, pues vamos a ponerle también. Se queda muy chula. Como veis, ha cuajado lo que es la. Lo podéis echar si queréis en manga pastelera, pero vamos, con una cucharilla también se puede hacer y no os complicáis tampoco. Se puede hacer perfectamente. Pues bien, vamos a ir rellenando. Y le vamos a ir poniendo la mermelada, si puedo. Mermelada de melocotón.
Pero eso ya lo podéis acompañar como ustedes más guste, como ustedes queráis, con la mermelada que ustedes os guste. No tiene por qué ser lo que yo estoy poniendo. Si os gusta de otra, pues lo ponéis. Bueno, pues vamos a ir terminando de rellenar. Que ya nos queda poquito. Y como veis, lo facilita que no es complicado de hacer y queda buenísima. Bueno, pues ya tengo terminado lo que es esta tarta. Bueno, corazones, mirad cómo ha quedado preciosa, ¿verdad? Y está buenísima, buenísima. Bueno, pues espero que os guste. Cuando la veáis, si queréis, poned me gusta. Suscribirse si no estáis suscritos, le dais a la campanita y así os avisa el próximo vídeo que suba. Muchísimas gracias por estar ahí, por vuestra simpatía y por que siempre estáis apoyándome. Muchas gracias, un beso muy grande para todos y hasta otro día. Y no la voy a empezar porque estoy esperando visita. Y ahora toca comercial. Pues muchísimas gracias a todos ustedes. Hola, bienvenida a este canal de cocina. Bueno, pues hoy voy a preparar unas patatas alioli, pero las voy a hacer, no las voy a cocer, las voy a poner en el microondas. Bueno, pues ingredientes que necesitamos. Bienvenida a este canal de cocina. Voy a preparar una tarta de hojaldre que se llama tarta de carnaval. Bueno, pues los ingredientes os los voy a decir para que vayáis a apuntar.